Lo primero será precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. En un bol vamos a tamizar y a mezclar la harina junto con la canela y el bicarbonato. Vamos a reservarlo para más adelante. Pelamos, partimos y machacamos 3 de los 4 plátanos con un tenedor o con un robot de cocina. Tiene que quedarnos un puré fino. Mezclamos el puré de plátano con el yogur y los huevos batidos. Añadimos también el azúcar y la vainilla y removemos para integrar la mezcla. Derretimos unos segundos la mantequilla en el microondas, mezclamos muy bien con las varillas manuales. Añadimos la mezcla de harina que habíamos reservado poquito a poco y mezclamos bien hasta que quede bien integrada. Ahora que ya tenemos la masa hecha, separamos parte de ella en otro bol. Unas 6-7 cucharadas serán suficientes. Espolvoreamos a esta segunda mezcla el cacao en polvo y mezclamos muy bien. Vamos a preparar el molde. Y vamos alternando las dos mezclas en el molde, formando capas o dibujos irregulares.
Al finalizar, cortamos el plátano restante en dos a lo largo y ponemos las dos mitades del plátano en la parte superior. Presionamos un poquitín para hundirlas. Horneamos el bizcocho unos 50-60 minutos. Ya sabes que todo depende del horno. Asegúrate de que el palillo te sale seco. Ya lo sabes, si tienes por casa unos plátanos maduros a punto de ponerse malo, este bizcocho de plátano es una buenísima opción para aprovecharlos. Al llevar puré de plátano, tendremos que hornearlo durante más tiempo para que la masa suba. Pero el resultado es un bizcocho esponjoso, de miga, húmeda y muy, muy sabroso. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto, no dejes de suscribirte y activar la campanita. Recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame qué te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba. Encuéntrame también en las demás redes sociales y en mi página web. Aquí encontrarás la receta escrita. Tienes todos los enlaces en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima receta.